En breve, el Instituto Nacional de Antropología e Historia iniciará obras de mejoramiento de servicios y remodelación de al menos 4 zonas arqueológicas en Yucatán, según informó Eduardo López Calzada, delegado del Instituto en el Estado. Todavía estamos ahí afinando algunos detalles que tienen que ver con la cuestión financiera y de administración de esos recursos por su transferencia del gobierno del Estado al Instituto. Primer paso. Segundo, la parte técnica, afinar los alcances de cada uno de los proyectos en Culumá, en Chichén, en Izamal, en Sibichaltún, ¿no? Que es en donde fundamentalmente vamos a invertir estos primeros recursos, ¿no? Del orden de los 35 millones de pesos. Dijo que lo que se busca con estas acciones es ofrecerle a los visitantes mejores condiciones y con ello atraer más turismo. Existan áreas nuevas como por ejemplo en Chichén Viejo, en Chichén Itzá, ¿no? Que eventualmente en el futuro y de manera coordinada con el gobierno, los gobiernos locales, podamos, una vez resuelto alguno de los temas que están ahí pendientes, poder ampliar, ¿no? Y darle mucho mayor volumen a la visita pública en Chichén y ponerlo en las mejores condiciones como se lo merece, ¿no? Ese es el tipo de intervenciones que vamos a hacer en los demás sitios también, como Izamal, como Culubá, como Sibichaltún, ¿no? Con la recuperación de Culubá, ya serían 18 zonas arqueológicas en Yucatán que estarían abiertas al público. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivisión.